Peque Family. Hola familia, hoy os llevamos hasta Cosmocaixa, al Museo de la Ciencia. No os perdáis el vídeo porque veréis a Capibara, el roedor más grande del mundo. Os dejo enlaces en la descripción del vídeo. Julen bailando. Toma, toma. Bueno, pues ya tenemos las entradas, ¿no? Sí, sí, que sepáis que... La mía es esta, la pequeñita. Sí. Que sepáis que siendo clientes de la Caixa, teniendo el carnet de Club Sopar 3, no pagáis nada. Los menores de 16 tampoco. Así que hay que venir sí o sí a Cosmo Caixa, ¿eh? Bueno, vamos a pasar las entraditas por aquí. ¡Wow! Esto es una pasada, ¡qué grande! ¡Vamos a empezar a girar, Julen! Este es el árbol que lo vertebra todo y se llama acaricuara y es un árbol amazónico. Y mide 23 metros. ¡Ay, que no lo veía! Bueno, estamos bajando por aquí, que es como un escalestrito redondo con un pedazo de árbol y sus raíces abajo. Y lo chulo que es que vamos hablando y se escucha súper bien. O sea, por muy lejos que estés, escuchas como si lo tuvieras aquí al lado. Mirad a Julen, ya lo tenemos por aquí. Mirad, por ahí está. Ya está ahí subido viendo las cositas. Mira. ¡Hola! Eso es un experimento, ya. Sí. Y ahora os lo enseñamos, ya verás qué chulo. A ver, cariño. ¿Se lo llevo? ¿Lo ves? Sí. ¿Qué es eso, vida? Ahora sube y mira esas hojitas, ¿las ves ahí? Sí. Y ahora cuando caigan, irán girando. ¿Por qué? Con su peso, ¿verdad? Mira, cariño. Bueno, vamos a la Antártida, donde los pingüinos, a ver qué nos encontramos. Vamos a entrar en el primer laboratorio de la base Antártica Española, que fue el 18 de marzo del 82. A ver, qué chulo. ¿Se puede ver o no? No, lo estás viendo. ¡Ah, qué guay! Es que es el original. Es el original, ¿no? Mira, ahí ponía algo. Aquí. Teléfono de emergencia. Qué pasada, ¿eh? Pero aquí, ¿quién hay? Pues aquí cogían muestras de la Antártida. Uh-huh. Y las estudiaban. Y las estudiaban aquí adentro. ¿Has visto qué pasada? Uh-huh. Entramos a la sala Univers. ¡Wow! Familias, el péndulo de Foucault se balancea mostrando la rotación de la Tierra sobre su mismo eje. Cada día tarda unas 30 horas en tirar todos los palitos, mientras que en el polo sur o norte tardaría 24 horas. Y lo más curioso es que en el ecuador terrestre solo tiraría dos palitos y repetiría el movimiento pendular hacia adelante y hacia atrás infinitamente. Color de almón. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué pasada! ¿Ves a verlo? ¿Ves? Es el universo, Julen. Sí. ¡Ah, qué chuli! ¿Ves? La pelota de memoria. Gíralo más para allá. Se llama. Gíralo a tope y ahora verás cómo vuelve aquí. ¡Ay! ¡Ay, papá! Arriba. ¡Suelta! ¡Toma! A ver, gira.
No, gira. ¿Qué pasa? Que mira, se mueve el agua, ¿no lo ves? Que depende de donde gires, ¿ves? Se mueve el agua, mira, mira. Con la atracción del movimiento, se mueve el agua hacia la derecha, hacia la izquierda. Mira, ves que está quieta ahí, quita las manos, quita las manos. Mira, ¿ves? Mira, ¿ves? Y ahora se mueve hacia el otro lado, ¿ves? ¿Ves? Vamos a hacer la prueba de a ver cuánto aguantamos la mano encima del hielo. A ver si la dejamos marcada, ¿vale? ¿Listos? Ya. La mano. ¿Dónde has marcado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
fueron haciendo pum, 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 hasta llegar ahí. ¿Y esto? Venga, frota. A 400 grados. Bueno, el chico la ha dejado a 130 y pico. A 130 la veo. A ver lo que sube, Julen. Muy bien. Sube. Dale, dale, dale. Pero puedo descansar, ¿no? No se puede descansar. Sí que se puede. Sí que se puede. A ver, descansar. Cariño, papi. Cuidado. Ah, bueno, dale tú. Se puede descansar. Venga, va, que ya queda poquito para los 200. Ya va cansado. Bueno, pues a ver. A ver, ¿llegarán a 400 que necesita? Un huevo. Echar un pulso. No, no apriete. No apriete que te lo carga. Mira. De tortuga. Y llegamos al bosque inundado. ¡Ay! Está el capi. ¿Ha puesto otro? ¿Qué es eso? El roedor más grande del mundo. ¡Mamá! Es un capibara. Murió el anterior ya de viejito. Y han traído este nuevo que tiene un añito y lleva 3 meses en Cosmocaixa. Y por fin llegamos al bosque inundado. Uno de los mayores atractivos de Cosmocaixa, donde podrás ver a capibara, el roedor más grande del mundo. En este ecosistema habita el 50% de la biodiversidad del planeta. Una selva tropical de 1000 metros cuadrados. Hay 13 especies de árboles, 80 especies de plantas y más de 50 especies de animales. El objetivo del bosque es educar y despertar la conciencia de conservación. Wow, una serpiente, Julen, agacha la cabecita por debajo de la guardadera. Mira, está ahí. Es verdad. La estoy viendo. Vaya terrario hay aquí, ¿no? Sí, mira qué ranita, Julen. ¿Las ves? Un chesterfield. ¿Dónde vamos? ¿Vamos donde hay pájaros? Ya. Esa venenosa, Julen, cuidadito. ¡Ostras! ¡Una tarántula! Ah. Familia, esto es el bosque inundado por dentro. Que sepáis que tenéis una entrada que rodea todo y podéis entrar por dentro y ver a los animales de cerca, incluso a capibara. Es una pasada, simula lluvia, podéis tocar el agua y ver un montón de pájaros. Es muy bonito. Cuando os metáis sentiréis el calor tropical, la humedad. ¿Está comiendo? Bueno, y verduras. ¡Mira el patito, Julen! ¡Mira! Dos. ¿Dónde? ¿Hay otro? Hay otro. Si te ves aquí, lo verás. Sí. No sé si desde allí lo veremos mejor. Sí. La tomatina. No se mueve. La tomatina. Pero yo no veo eso, ¿no? No sé cómo se llama. Tiene un añito, es muy jovencito. Dice que hace 3 meses que la han traído. Julen, que estamos en el Amazonas. Sí. Cuidado, no te salga... El clima me recuerda cuando estábamos en México. Sí, es igual de húmedo, ¿eh? ¿El qué? Así te sale algún bicho por ahí, ¿eh? Hasta el olor. Huele como igual. Mira cuántos peces hay ahí, Julen. Mira, todos los que ves por abajo se ven por aquí arriba.
comer, ¿viste? No sé ni cómo puedes trabajar el agua a la barandilla. Estamos frente al agua. No están los... Ah, míralos ahí arriba, Julen, mira dónde están. Es verdad. Míralos. Ya está, que te gusta más el agua, ya está. A ver si te viene un petita de pop. Ya. ¿Y qué es un peti? Un pez. Digo, a ver si te viene un petita de miau. Esa. ¿Esto dónde estaba la otra? Ahí. No. ¿Ahora qué pasa? ¿Ah? Ahora toca la máquina. Ah, vale, vale. Por eso hay tanta cola, no es muy lento, ¿no? Tú vete quedando con las cartas. La chica. Naranja. Ah, una acertado ya la máquina. A ver si tiene suerte, venga, dale. Vale. Esa no la hemos cogido, prueba. ¿Con esta? No. A ver si la pone bien. Venga. ¿Guarda el cero? Sí. Sí. Ya las ha hecho todas la máquina. Yo no he hecho ninguna. Qué tramposo que es el robot. Mira. Qué bueno. Ahora sí. Y ahora si lo cambias de dirección y te llegas para el otro lado. Bueno. Ella siempre va al revés del mundo. Los pies arriba, ahí. No llega, ¿sí? Ponlo al lado, ponlo de lado, Julen. ¡Ah, qué guay! Ahora sí, ¿eh? A ver cómo mueves el ADN. ¡Vuelve, cariño! ¡Vamos, va! A ver, el Julen. Pati, ¿tú sabes cómo se hace esto? Así no, no entran, ¿no? ¡Ah, qué guay! Te pueden hacer diferentes figuras, ¿no, Julen? Estoy viendo un millón. Ah, sí, a ver. ¡Hola! No, 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 hay más, hay más. Bueno, amiguitos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo de CosmoCaixa, darle muchos likes, darle a la campanilla, a compartir y sobre todo suscribiros. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Adiós!